Qué alegría poder estar juntos nuevamente en este su programa. Llegó el sábado. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos invitado a todos los niños que viven en nuestro ministerio para juntos poder recibir el sábado con ellos, alabar el nombre de nuestro Dios, cantar y sobre todo tener un programa dedicado especialmente para ellos, ya que el sábado es un día de gozo y de alegría y nuestros niños también deben disfrutar. De todas las actividades de este sábado. Tenemos rostros bien alegres que nos acompañan en esta tarde para juntos recibir el sábado. Está Avi Gambeta, seas bienvenida. Avi Cuaical, seas bienvenido. Misael, Dani, Pablo y mi esposita Daisy. Juntos estaremos compartiendo el programa de este viernes para recibir el sábado. Y como es costumbre ya de nuestro programa, vamos a tener la presencia de nuestro Dios para orar juntos. Querido y cariñoso Padre Celestial, al empezar las horas de este sábado, estamos alegres de compartir el recibir este sábado con los niños que viven en nuestro ministerio. Bendice también cada día. Que ellos puedan desde pequeños conocer que el sábado es un día de paz y de esperanza. Quédate con nosotros y que la programación de hoy pueda llenar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que hemos ya pedido la dirección de nuestro Dios, ¿cómo se sienten de recibir juntos este sábado? Avi, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás feliz de estar hoy con nosotros? Sí. Valeria. Sí. Tan contentos de compartir hoy este programa especial, Misael. Muy feliz porque es otro sábado menos para la venida de Jesús. Amén, ¿no, Dani? Bien. ¿Estás feliz de estar hoy con nosotros? Uh -huh. Pablo. Alegre porque nos fue bien esta semana. Alegre porque te fue bien esa semana. Ya vamos a entrar un poquito más. A los detalles, ¿no? Daisy, bienvenida nuevamente a compartir juntos este programa. Muchas gracias. Es una alegría para mí también estar en este lugar y, sobre todo, compartir con los niños la experiencia que es para ellos el día sábado. Así que, para ya dar inicio a nuestro, a nuestro programa y alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a cantar juntos este precioso himno. Hoy, el sábado glorioso. Cantemos juntos este precioso himno. Para entrar ya a en nuestro programa llegó el sábado. Y desde mi niñez, dice la palabra de Dios, no instruye al niño en su camino. Y queremos que ya nuestros pequeños puedan disfrutar de recibir sábado, de compartir y, sobre todo, queremos saber cómo les ha ido su semana, cómo estuvo las clases, en la casa, qué han hecho. Y si tienen algún pedido de oración o agradecimiento, queremos escucharlos. Abigail, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo estuvo ah, y tu semana? Bien. ¿Solo bien, nada más que decir? Agradecimiento a Dios por cuidarte esta semana. Sí, mi papá ya devolvió de um, México. Amén. Se fue de viaje y Dios ya lo cuidó y está ahora contigo. Qué bueno, ¿no? Extrañando mucho cuando Él viaja. Sí. ¿Sí? ¿Y ahora estás feliz porque está ya de regreso? Qué bueno, que el Señor los bendiga grandemente. ¿Y Valeria, cómo estuvo tu semana? Muy bien, gracias a Dios. Y estoy agradecida por, con Dios porque nos dio un día más de vida. Nos ha dado un día más de vida y un sábado más. Y Misael, algo que... Agradecer. Yo la verdad me ha ido bien esta llamada con mis exámenes, deberes y todo eso y doy gracias a Dios porque todos estamos reunidos este sábado aquí. ¿Y algo que agradecer a Dios por este sábado? Mm, sí, de que hoy es un día especial por mi cumpleaños. Sí, que tenemos bien. un cumpleañero en la casa, Dios ha bendecido, estamos felices porque Misael cumple 13 años, está creciendo y qué bueno que Cristo está en su corazón. Dani. Yo me siento bien porque Dios me ha dado otra, otra, otra semana de vida. Otra semana más de vida. ¿Y listo para ir este sábado a cantar a Dios? Uh -huh. ¿A qué iglesia van? A, a la, acá en en Perry se quedan, ¿no? Se quedan aquí en la iglesia de Perry. Así, si alguien quiere venir a compartir con estos niños, vénganse a la iglesia de Perry. Hay dos programas, en español y de en inglés. inglés. Así que los invitamos para que puedan venir y compartir junto con nosotros aquí en nuestra linda iglesia de Perris. Pablo, ¿cómo bien. ha sido hoy tu semana? ¿Cómo ha estado? Fue bien por lo de los exámenes de la escuela. Muy bien, ¿no? Así que creciendo tanto como para los hombres en su, en su preparación como para con Dios. Daisy, tu semana, ¿cómo ha estado? Pues igualmente muy agradecida con Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él cada día, el hecho de despertarnos, el hecho de poder alimentarnos, respirar, beber agua, eh, el andar en la, en la carretera y regresar a casa con bien, es un gran motivo de agradecerle al Señor, muy agradecida con Él por todos sus cuidados. Qué bueno, ¿no? Entonces... Hemos ya agradecido a Dios, esta semana ha sido una semana muy bonita que he podido compartir con las iglesias donde yo soy pastor en el Valle Glendale. Esta semana hemos visitado y Dios ha sido muy fiel. No y mañana estaremos predicando en nuestra iglesia del Valle de San Fernando. Así que los que están cerca de ahí, tanto en Glendale, el Valle y en las demás iglesias de nuestro ministerio los invitamos para que juntos podamos disfrutar este sábado de la programación que nuestro ministerio tiene en cada una de las iglesias. Si no conoces o tú quieres saber qué iglesia te queda cerca, llama a las oficinas que estaremos con gusto dándote la dirección o visitándote para que tú puedas ser parte de nuestro ministerio. Tenemos más de 18... Centros de predicación que están cerca de tu casa, en todo el sur de California, desde San Diego hasta Osnar. Y próximamente estaremos abriendo más iglesias, gracias a que muchas personas Amén. están tomando decisiones de unirse y adorar a Dios y de participar de nuestro ministerio. Amén. Que se prepare y que predica que Cristo viene pronto. El sábado es especial, yo recuerdo cuando era niño y me gustaba llegar al día sábado porque mamá nos sabía contar la historia de ese día y juntos cantábamos, adorábamos a Dios. Así que, Daisy, ¿qué programa tienes preparado hoy para nuestros niños? A ver, bueno, hoy día vamos a compartir con los pequeños, vamos a conversar, ¿ya? Voy a preguntar a cada uno, ¿qué es para cada uno el sábado? El que quiere contestar, contesta. No es obligación, ¿ya? ¿Qué es el sábado para ustedes? ¿Por qué el sábado vamos a la iglesia? ¿Quién quiere contestar? A ver, Misael. El sábado es un día especial porque está dentro de los diez mandamientos. Y el sábado es uno de los mandamientos más principales, a algunas uh -huh. iglesias evita. Pero ese es un día especial para mí porque en la Biblia dice que es un día de reposo porque el séptimo día Dios descansó. De toda la creación. ¿Ya? Hay un canto que solemos cantar que se llama Sábado Día Feliz. ¿Es un día feliz para ustedes? Sí. Sean sinceros. ¿Es feliz? Sí. ¿Sí? ¿O es el día de no esto, no aquello, no allá, no acá? A ver, ¿quién dice? ¿Mm? Sinceramente. ¿Ah? No, sí, es feliz, la verdad, es feliz. ¿Ah? Sí, es un día feliz. Pero la verdad. Es que es un día en el que nosotros nos limitamos de hacer todo lo que hacemos durante la semana, ¿verdad? ¿Qué hacemos durante la semana? Vamos a la escuela, el sábado no vamos a la escuela. ¿Qué más hacemos? ¿Jugamos? El sábado no, jugamos. ¿Quién de ustedes juega en el sábado? Nadie, qué lindos niños que son. No juegan en el día sábado, qué felicidad. ¿Ah? Todos los días tenemos para jugar, para mirar la tele para hacer las diferentes actividades. Pero el día sábado, ese día sábado es reservado para adorar a nuestro Dios. ¿Y por qué será que eh, lo reservamos para adorar a nuestro Dios? Porque hubo un grupo de personas y se le ocurrió y dijo, ay, el sábado, eh, la gente dice que el domingo, pues nosotros nos vamos en contra de la corriente y lo vamos a hacer el sábado. ¿Creen que eso fue así? No, vamos. A ver, Dani. Pásale el micrófono, por favor porque Dios um, descansó el séptimo día y por eso um, uh, hacemos el sábado. Amén. ¿Sabes que me ganaste la respuesta porque yo iba a leer en la Biblia en Éxodo 20 en el capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Dice, "Acuérdate del día de reposo." ¿Cómo dice? "Acuérdate del día de reposo." ¿Por qué dice acuérdate? Porque es uno de los diez mandamientos. A ver, Dani. Porque Jesús sabe, porque Jesús sabe que personas se pueden olvidar. Ya. En Éxodo existían ya los judíos, los hebreos, ¿verdad? Pero en la creación no, nomás estaba quién? Adán y Eva, y Eva ¿verdad? Entonces cuando Dios les dice aquí, acuérdate, les está diciendo qué cosa que se acuerden de lo que pasó en dónde lo que decía Dani lo que pasó en la creación que Dios hizo cada día fue haciendo hizo la luz luego fue haciendo cada día cada cosa hasta que llegó a, a, el sexto día a formar al ser humano y el séptimo día qué dijo el señor Descansé. ay qué bonito me quedó mi tarea verdad y descansó el señor descansaría porque él estaba muy cansado creen que el señor se cansa No, no ¿Y por qué decidió descansar el sábado? ¿Ah? A ver, ustedes son niños. ¿Qué pasaría si papá y mamá.? Pap la mayoría hoy en día trabaja papá y mamá. Ustedes de pronto gozan de la bendición de que tienen a mamá en casa. Pero muchos niñitos pues pasan solos, eh, de pronto con alguien que los cuida. Pero pasan papá y mamá trabajando. ¿Qué pasaría si sus papás tuvieran que irse lejos y no, lo veían, no los pudieran ver ningún día? Cómo sería. Era triste. Abby. Sería muy triste. Muy triste. A mi mamá o mi papá. Exacto. Pero gracias al sábado, si papá sale a trabajar, si mamá sale a trabajar, saben que ellos el sábado tienen que estar en dónde. Con nosotros, todos juntos, ¿verdad? ¿Para quién es la bendición? Para Dios o para nosotros. Para nosotros. Amén. Alabado sea Dios que él puso el Santo sábado para nosotros. Ahora. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos el sábado lo que hacemos en los otros días? ¿Qué creen que pasa? Misael. Que no sería un día especial, sino seguiría continuando como los otros días. ¿Y con nosotros qué pasaría? Básicamente, muchos dicen que no pasaría nada, pero en realidad estamos cometiendo un gran pecado. ¿Ya? ¿Dani? Nosotros vamos a pensar que es un día como los restos. ¿Ya? ¿Pablo? Sería un... estaríamos desobedeciendo los diez mandamientos de Dios. Ya. ¿Hay algo? Eh, Valeria. Sería como que si todos los días son iguales y no hay nada diferente en ni uno. El sábado es un día donde hacemos stop. Nos detenemos de todo. Y alzamos los ojos al cielo y reposamos no solamente físicamente, sino acá en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Yo sé que ustedes, a pesar de que son niños y pues su vida no es complicada, yo sé que ustedes tienen sus luchas, ¿verdad? Bien sea en la escuela, bien sea en la casa. Hay cositas que nos molestan, pero cuando llegamos al sábado y vamos sobre todo a la iglesia, cantamos y alabamos a Dios, qué bonita experiencia que tenemos. Pero, ¿saben qué también pasa cuando nosotros no obedecemos en el día sábado? Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. ¿Qué pasa, verdad, Abigail? Um, pasa que estamos haciendo una gran cosa que no tenemos que hacer. Que no te, ustedes son unos niños bien guardadores del sábado, que ustedes saben que el sábado no se lo toca. Muy bien, yo les felicito. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos el sábado? Muchos adultos debemos aprender de los niños. Cuando no guardamos el sábado, cuando no respetamos el sábado, aparentemente no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Si sí sucede, el Señor se pone triste y él entiende que nosotros no queremos estar con Él. ¿Y Él qué hace? Nos respeta y se aparta, se aleja. Y puede pasar lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Con el maná, ¿ustedes han escuchado la historia del maná? ¿Se ¿Sí han escuchado? Miren, ahí pasó que durante los seis días, iban el día domingo, y Dios les decía que agarraran el, el maná que estaba en el piso porque caía del cielo. Ellos iban, lo recogían y se lo comían. Y algunos cogían bastante, bastante maná, diciendo para para que les alcance para el siguiente día, por si acaso Dios, eso era falta de fe, por si acaso Dios se olvide y al siguiente día no caiga el maná. ¿Saben qué pasaba con ese maná al siguiente día? A ver, Abigail. Um, se ponía muy malo. Se podía, pestaba, olía muy mal y no se lo podía comer. Y eso pasaba todos los días. Más sin embargo, cuando llegaba el día sábado, ¿qué pasaba? El día viernes. Lo que estamos haciendo ahorita, la recepción de sábado. A ver, Dani. No podían comer porque no tenían nada. Mm. El día viernes Dios les decía, todos los días solo debían recoger para ese día, pero el día viernes Dios les decía que tenían que recoger el doble para guardar al siguiente día, para el día sábado. ¿Y qué creen que pasaba cuando ellos recogían el doble y amanecía el sábado? ¿Qué harían ustedes si ustedes tuvieran que recoger? Y ya saben que recogieron el lunes y guardaron para el martes, se, le, se les pudrió. El martes recogieron para el, para el miércoles y se les pudrió. Y así sucesivamente, cada que guardaban de un día para otro, se les podría. ¿Qué harían ustedes el viernes? Cuando el viernes Dios les dice, ahora quiero que recojan para dos días, para hoy y para mañana. ¿Qué creen que harían ustedes como niños? Yo me imagino que ustedes fueran corriendo a ver qué pasó con el maná, a ver si estaba podrido como en los otros días, ¿verdad? Pues eso mismo hacían los niños israelitas como ustedes, porque en ese tiempo habían niños como ustedes ahí. Yo estoy segura que hubiera uno que otro curioso que fueron rapidito a mirar ese maná y cuando llegaron, ¿qué creen que pasó? No ese maná estaba delicioso estaba fresquito, estaba sano. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios y así mismo puede ocurrir para nosotros en nuestras vidas, para ustedes que son niños como para nosotros que somos adultos. Podemos creer que no pasa nada, pero en realidad sí pasa y pasa mucho. Entonces, yo quiero felicitarles en, esta, eh, en este momento, en esta recepción de sábado, porque ustedes son niños que tienen un buen conocimiento y de que no están guardando el sábado nada más porque papá y mamá dice vamos a la iglesia porque es el sábado o no hagas esto porque es el sábado. Alabado sea el Señor que ustedes tienen una buena instrucción y saben por qué debemos guardar el sábado. Así es que ahorita vamos a recordar eso y vamos a hacerle fieles al Señor en el sábado, tanto los niños como nosotros los adultos, que es una gran bendición para nosotros. Así es que yo les invito a mis niños que nos pongamos de rodillas y oremos. Antes de ponernos de rodillas, okay. habíamos dicho que el sábado es un día feliz, ¿no? Ah, y okay. si lo cantamos. Sí, vamos a cantar ya. Y si lo cantamos vamos, juntos. Dos, tres. Sábado es un día feliz, día feliz, día feliz. Sábado es un día feliz. Amo cada sábado. Gracias al Señor por el sábado, ¿verdad? Y qué lindo que ustedes disfruten del sábado. Así que vamos a ponernos de rodillas para juntos agradecer a Dios por este sábado y esta recepción que tenemos con nuestros niños. Vamos a orar, cerramos los ojitos. Amoroso Señor, estamos agradecidos. En este momento, porque nos sentimos privilegiados, Señor, que de entre lo, de, dentro de la humanidad, Señor, que hay aquí, eh, nos escogiste para disfrutar, Señor, del privilegio que es reposar en tu santo día. Rogamos, Señor, que puedas poner en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor, que las experiencias que vemos en la Biblia, como fue en el caso de los israelitas, Señor, eh, al desobedecer tu palabra siempre hay una consecuencia. Del mismo modo, Señor, que nosotros podamos ser responsables con los dones que tú nos das, en este caso en el Santo Sábado. Bendice a estos pequeños, Señor, a los niños alrededor del mundo y que estos pequeños que están aquí, los niños que conocen, que tienen el privilegio de alabarte y adorarte en el sábado, puedan ser luz, Señor. Hasta la eternidad, Señor, hasta que ellos sean grandes, puedan compartir a través de su ejemplo la bendición que es el sábado. Que se pueda transmitir de generación en generación la bendición que es guardar, Señor, tu santo día y recibir tu, tus bendiciones y tu misericordia. Te agradecemos una vez más por el sábado, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. con nuestros niños y disfrutar este momento especial. Queremos entrar a la para que quede grabado la palabra de Dios en nuestro corazón. Y el libro de Hechos, el capítulo 3, narra una historia muy especial que me deja grandes lecciones en mi vida. Hechos, el capítulo número 3, ven conmigo, abre tu Biblia. Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Que era la hora de la oración. Versículo 2. Había un hombre, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas a los que entraran al templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogó que le dieran limosna. Versículo 4. Pedro. Con Juan, fijándose en, en él los ojos, les dijo: Míranos. Versículo 5. Entonces él los miró y estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y el versículo 8, el más especial. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo para alabar el nombre de Dios. Es interesante, hermanos queridos, amigos que miran nuestra programación. Yo quiero dejar tres lecciones grabadas hoy en nuestro corazón al entrar a este sábado especial. Pedro y Juan subían juntos al templo. Me encanta esta parte. Sabes, la esencia del cristianismo está en esta frase. Pedro y Juan subían juntos al templo sabes que gozamos de una iglesia muy especial cada que voy yo al templo bien sea a Glendale donde yo soy pastor o al valle de San Fernando donde voy a estar mañana me encuentro con personas de diferentes países unos son de lindo país de México, de Ecuador, de Perú, de Colombia, Honduras, El Salvador, de diferentes lados Tal vez con costumbres diferentes, tal vez cada uno tuvo una infancia diferente. Muchos tenemos temperamentos diferentes, distintos del uno al otro. Imagínate Pedro y Juan. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Sí, tú lo conoces. Era arrebatado, era violento, impulsivo, mal genio, era enojón. ¿Y cómo era Juan? Lo contrario, era pasivo, amoroso, era soñador, era tranquilo, le gustaba estar sentado a los pies de Cristo, le gustaba pasar tiempo escuchando y en cambio Pedro, el impulsivo, no, él quería que las cosas se hagan rápido. Yo aquí veo una lección especial. No importa qué carácter tengamos, no importa de qué nacionalidad nosotros seamos, si recibimos el llamado de Dios, porque el que nos trae a la iglesia es Cristo Jesús, porque su iglesia, estando dentro de la iglesia, Dios nos une con un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De alabarlo. Y cuando nos ponemos de acuerdo dos personas en la tierra, por hacer la voluntad de Dios, Dios se manifiesta de una manera poderosa. Primera lección que quiero quedar, que quede grabado en tu corazón hoy. Dios nos une para adorar su santo nombre. No importa de dónde seamos, de qué nacionalidad seamos, cuando Dios nos une y nos ponemos de acuerdo, podemos adorar a Dios de la mejor manera. Segunda lección. ¿Sabes que no es bueno llegar a la iglesia solo? Yo me imagino a Pedro tal vez llamándolo a Juan, diciendo, Juan, hoy paso por ti. Vamos a la iglesia, mira, vamos al templo juntos. ¿Sabes que esa es una labor muy bonita que podemos hacer? A veces hay espacio en nuestro carro. ¿Por qué ir solos a la iglesia? Hay que invitar, hay que animarnos, hay que llamar a alguien más. Entre semana lo lindo sería de orar por alguien y el viernes al recibir el sábado poder llamarlo por teléfono y poder decir, María, Juan, Pedro, Raúl, Ised, Gilbert, nuestros nombres, invitarlo y decirle, si paso por ti mañana, quiero que me acompañes al templo subamos juntos al templo. Pedro y Juan subieron juntos al templo. Planificaron ir al templo. El uno le dijo, vamos, no te quedes, ven conmigo, participemos de este sábado especial. Dios nos une en la iglesia con el propósito de adorarlo, pero a la iglesia no debemos ir solos. Invitemos a nuestros amigos. Invitemos a nuestros familiares, invitemos a los compañeros de trabajo. Hoy recibimos el sábado con nuestros niños. Tú puedes hacer lo mismo para recibir sábado. Invita a alguien más, prepara una mesa, prepara una comida saludable, rica, e invita a alguien a tu mesa para juntos adorar a Dios en el día sábado. La tercera lección que quiero dejar grabado en tu corazón. Dios puede hacer milagros cuando vamos al templo. Había un hombre cojo de nacimiento que vivía de pedir limosnas, acostado en el piso, en el polvo todo el tiempo. Sabes, a veces en la semana podemos estar como aquel cojo. El pecado nos arrastró, nos echó en el piso pero hay alguien que quiere levantarnos. Cada sábado el Señor puede hacer un milagro en tu vida. ¿Qué cosas te está faltando? ¿Te está faltando salud? Ven el sábado, busca un templo de nuestro ministerio y mirás y, y vas a ver cómo el Señor hará milagros en tu vida. Dios nos invita a una iglesia, no importa de qué nacionalidad seamos. Y cuando vayamos a la iglesia, vayamos a adorar a Dios. No llegue solo al templo, invita a alguien más. Si no aceptan la invitación, busca a alguien más. Siempre va a haber alguien que esté deseoso de asistir con nosotros cada sábado al templo. Y cada sábado es la oportunidad de que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Señor, reposamos. En tu santo día es el himno que cantaremos para dar gracias al Señor porque nos permite entrar un sábado más. Señor, reposamos en tu santo día. Canta conmigo este precioso himno. Disfrutemos juntos de este precioso sábado. Llegó el sábado, un día de paz. Y de esperanza, desde nuestro corazón y desde nuestro ministerio, queremos invitarte a que juntos disfrutamos, disfrutemos de este sábado y nos preparemos para un día no muy lejano, disfrutar en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y que disfrutes de este sábado especial. De parte de nuestro ministerio, te deseamos un feliz sábado. Que el Señor te bendiga grandemente.